Bueno, Gracias. Gusto, un gusto. Gracias. Gracias. ¿Cómo anda, querida? ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo anda? ¿Anda bien? Muy bien, gracias. ¿Cómo se siente? Bueno. Hemos estado una buena conversando. Bueno, me alegra mucho que... proverbial las tradiciones que tenemos nosotros con la comunidad canaria. Bueno, estoy aquí precisamente invitado por el gobierno uruguayo, que tenía mucho interés en que pudiéramos llevar a cabo encuentros empresariales entre empresarios canarios con empresarios uruguayos sobre distintos sectores productivos, especialmente tener interés en el tema turístico, ¿no? Me ha acompañado y me acompaña en este viaje una amplia delegación de empresarios canarios. En algunos casos ya invierten con empresarios uruguayos aquí, tienen intereses en Uruguay, y en otros casos exploran la posibilidad tanto de invertir en Uruguay como al propio tiempo de que los empresarios uruguayos conozcan los incentivos fiscales que tiene Canarias para poder invertir en Canarias. Los encuentros están siendo pues muy interesantes y esperamos que esto sirva para reforzar la cooperación entre Uruguay y Canarias, que propiciemos más actividad económica, porque de una mejor actividad económica en ambos territorios, pues de ahí se derivan consecuencias beneficiosas para los intereses generales de Uruguay y de Canarias. Especialmente en las que tenemos, digamos que están identificadas como actividades que son compartidas, está especialmente el tema turístico. Canarias es líder mundial en turismo, hemos recibido 12 millones de turistas a lo largo del pasado año, del año 2011... Uruguay está en una experiencia muy interesante, está creciendo de una forma importante, 3 millones de turistas, pero tiene un largo recorrido todavía por delante, y hemos hablado de todo lo que significan las energías limpias, energías renovables, especialmente todo lo que tiene que ver con la eólica, donde este país tiene unas magníficas condiciones, y en Canarias también queremos utilizar este recurso, el recurso que nos da la naturaleza, para apostar por una economía sostenible, que cuando hablamos de una economía sostenible, con energías sostenibles, estamos reforzando precisamente lo que es un destino turístico de calidad, competitivo, que apueste por la excelencia, que es hoy una de las exigencias, de la demanda que plantean los turistas, ¿no?, las personas que viajan. Bueno, hemos hablado en términos generales de todos los asuntos, pero especialmente los temas económicos, de aquellos temas que están en el ámbito de los encuentros bilaterales que se están celebrando entre empresarios canarios y empresarios uruguayos, y nosotros lo que hacemos, ambos gobiernos, es poner las condiciones para que los empresarios puedan entenderse. Es decir, es bueno y es positivo que haya una buena relación institucional. Cuando hay una relación institucional de confianza, de respeto, eso genera también confianza en el sector empresarial, y si los empresarios invierten, pues tendremos más posibilidades de poder atender las necesidades que tenemos para dar bienestar a nuestros ciudadanos.